No, pues no pagan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, hermano. Bien. ¿Y usted qué tal? Muy bien, qué bueno. Primer día que encuentro acá. Me he estado ingresando, pero al sitio, a la página de inglés corporativo. A Ahí la he estado tomando las clases y no sabía que había, o no había entendido que había un enlace para la reunión de Zoom, pero aquí estamos ya. ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bien. noches. Buenas noches, Buenas un noches. Buenas Buenas mucho noches. gusto. Bienvenidos una vez más. Buenas noches a todos. Qué bueno que otra vez estamos en esta reunión. He escuchado que Pedro Coto dice que no había podido estar, que hasta ahora se une. Sí, pero he estado entrando a la página donde están las lecciones, o sea, he estado dando el seguimiento. Sí, claro. Claro que sí. Más otro de los requisitos también es estar conectado a la plataforma de Zoom, ¿verdad? Así Muy que ya bien. de hoy en adelante creo que ya lo vamos a tener por aquí, porque Sí. también es otro de los requerimientos para poder cumplir con con los requisitos de tanto de inglés corporativo como de INSAFOR, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Aquí Un vamos a gusto. estar. Bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con nuestras sesiones desarrollando el tema correspondiente a este día. Este día veremos el formato de celdas. Pues hablar de formato de celdas, ¿verdad? Hablar de formato, pues se habla de forma, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de formato, nos referimos al aspecto que tienen las celdas. Estos aspectos incluyen colores, fuentes, alineamiento y todos los diversos elementos que contribuyan a una adecuada presentación del contenido de la celda. El formato de celdas, entonces, vamos a distinguirlo por alguna clasificación, sea que estas celdas tengan valores numéricos, alineación, fuente,
borde, relleno. A eso nos referimos entonces con formato de celda. Con formato de número va a depender también de los tipos de número. Y aquí hay varias categorías que podemos aplicar al formato de números en Excel, lo que nos va a permitir cambiar la apariencia de un número contenido en una celda. Es importante remarcar que dicho formato no modifica el valor numérico de la celda, sino solo su apariencia. El formato de alineación: se puede asignar formato a las entradas de las celdas a fin de que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. Podemos alinear el texto horizontalmente y verticalmente. Hay más opciones ahí. Podemos controlar el texto, la dirección del texto, derecha a izquierda, y la orientación. Esa la modificamos entonces en la pestaña de alineación del formato de celdas. En el formato de borde, igual son esas líneas que rodean a una celda o a un rango de celdas. Por omisión, las celdas de una hoja de cálculo no tienen bordes, aunque se vea que sí tienen, porque nosotros las vemos grises, pero simplemente son líneas guía que se pueden mostrar o se pueden ocultar. Pero en verdad no es que tengan bordes, sino que les aplicamos bordes con las opciones de estos bordes que están aquí, que podemos cambiar el estilo de las líneas, el color y en qué lado queremos aplicar el borde. Entonces, para los bordes, dice que son un estilo que lo que va a hacer es resaltar el contorno de celdas o rangos. Regularmente son líneas continuas, pero nosotros podemos elegirlas de manera personalizada. También podemos aplicar un formato de relleno, ¿verdad? En el que podemos aplicar un color a la celda. Lo que nos va a ayudar es a visualizar fácilmente algún dato o conjunto de datos que estemos buscando en una hoja de Excel. Entonces, todo eso se puede hacer con las celdas. También la podemos personalizar, ¿verdad? Las celdas también podemos aplicarle un formato personalizado para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda. Vamos a mostrar entonces y vamos a practicar estos formatos personalizados. ¿Cómo vamos a personalizar las celdas? Recuerde que puede descargar este archivo para que podamos hacer la respectiva práctica. Tenemos un cuadro de vendedores, edades, y muy seguramente estos datos de acá son ventas. Porque como solo están los números, ¿verdad? Pero como dice vendedores, vamos a asumir que eso es dinero. Podría estar representando otra cosa. Pero vamos a eso precisamente, a aplicar formatos de celdas. Entonces, ¿cuál es la manera de llegar y encontrar esa opción de formato de celdas? Con clic derecho podemos encontrar la opción formato de celdas. Y aquí están. Aplicamos cualquier categoría de número que se requiera: alineación, fuente, borde, relleno. Esta pestaña no la vemos en este nivel. La vemos en el intermedio. También se puede llegar a ese cuadro de formato de celdas con el atajo Control 1. Control 1 también nos permite llegar a ese cuadro de diálogo de formato de celdas. Y bien, entonces iniciamos explorando este cuadro de diálogo de formato de celdas. Su primera pestaña es número. De manera predeterminada, la celda tiene su formato general, que dice que las celdas con formato general
no tienen un formato específico de número. Simplemente nosotros entramos a Excel y escribimos cualquier tipo de dato, ya sea números positivos, ya sea números negativos, ya sea ceros o textos. Entonces, a las celdas con formato general así están cuando ingresamos, ¿verdad? Podemos ingresar cualquier tipo de dato. Y ya vimos estas alineaciones, ¿verdad? El número positivo, el número negativo, el número cero, con sus alineaciones predeterminadas a la derecha. Y los textos con sus alineaciones predeterminadas a la izquierda. Ese es el formato general. El formato de número ya nos permite elegir algunas opciones, como por ejemplo, ¿cuántos decimales deseo tener en mi cifra numérica? Si deseo utilizar separador de miles, si deseo que los números negativos se representen en otro color. Por ejemplo, voy a seleccionar este primer rango de números. Y con control 1, voy a seleccionar número. Le voy a decir que aquí va la muestra de lo que vamos seleccionando. Que me dé dos decimales. Activamos el separador de miles. Usualmente lo hacemos para que las cifras sean un poco más legibles. Y que los números negativos, dice, como los quisiéramos representar. Esta primera opción es como la tradicional. Esta, si selecciono esta, pues el número negativo me lo va a dejar en rojo. Esta también es como la forma tradicional y esta es la otra manera que quiero que conserve el signo negativo, pero que además lo ponga rojo. Entonces se selecciona la que se desea. Me voy a quedar con esta. Aceptar. Allí me aplicó los dos decimales tal como se lo indicamos. Aplicó el separador de miles tal como se le indicó. Y por ejemplo, voy a poner este número en negativo. Menos 1433. Eso es lo que acabamos de formatear. Le acabamos de indicar que si hay números negativos, que nos los muestre con el signo y con número rojo. Esas son las opciones que tenemos en esa categoría de número. Luego viene la categoría de moneda. Me voy a quedar siempre en este primer rango. Eso también se puede aplicar desde aquí. Aquí están los formatos de número más a la mano que se pueden aplicar. No más que cuando entramos aquí, que es lo mismo entrar más formatos de número, es lo mismo llegar al cuadro de diálogo, aquí podemos aplicar. Pero aquí tenemos más opciones. En moneda, aquí está la muestra, las posiciones decimales que deseamos, el símbolo que deseamos utilizar. Nuestra moneda es el signo de dólar. ¿Y cómo queremos nosotros presentar los números? Si yo me quedo, por ejemplo, con este, solo me va a conservar el número negativo, pero no le va a cambiar el color. Entonces presiono aceptar y ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí me conservo el número negativo, pero le quito el color porque yo así le indiqué en el formato. Aplicó el signo de dólar, que es el signo de moneda. Ese signo de dólar lo junta, vean ustedes, lo pega al número. Ese es el formato de moneda con sus opciones. El siguiente formato es contabilidad. Voy a seleccionar este otro rango de números. Control 1, formato contabilidad. Tenemos la muestra, cómo nos lo va a dejar. Y las posiciones decimales. La categoría contabilidad no nos muestra más opciones. Moneda nos muestra que sí, como queremos los negativos, los queremos rojos o solo con el signo negativo. Pero contabilidad solo nos dice cuántas posiciones decimales, usualmente solo utilizamos dos. Y el símbolo. Presionamos aceptar. Tenemos el signo de dólar.
y pueden notar la diferencia. El formato contabilidad alinea el signo de dólar. El formato moneda simplemente se ajusta al tamaño de la cifra. La siguiente es fecha. Voy a seleccionar estos números. Voy a seleccionar la categoría fecha. Y aquí están los tipos y la muestra. Antes de presionar aceptar, podemos ver cómo se va a ver. Con este tipo, una fecha normal. Si bien es cierto, estos son números que no parecen fecha. Pero, y si ustedes se fijan, le está asignando una fecha a esos números. Lo que pasa es que para Excel comienza a enumerar desde una fecha determinada. Para Excel, su día 1 es el 1 de enero de 1900. Entonces, por lo tanto, para Excel, el día 959 es el 16 de agosto de 1902. Y así podemos ir viendo cómo queremos la fecha, si queremos este formato, queremos este otro, qué formato queremos. Ahí lo vamos seleccionando. Queremos, por ejemplo, aquí vean, aquí nos ha puesto el mes, el día y el año. Voy a presionar aceptar. Entonces, si se fijan, los números que tenía, esas son las fechas que identificó. Quizás voy a hacer una copia. Voy a insertar una columna para que vayamos viendo qué está identificando Excel, ¿verdad? Estos mismos números los voy a copiar aquí para que vayamos comparando y voy a volver a aplicar fecha. Ya dijimos que ustedes pueden aplicar fechas aquí también, solo que cuando nos vamos a más formatos de número, tenemos más opciones y escoger la que más quisiéramos. Fecha larga, aquí está la muestra. Cuando me aparecen estos numerales es porque no cabe el contenido en la celda. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente en la línea de división entre las letras presiono doble clic cuando el puntero está con esta forma que tiene una barra vertical y una flecha doble horizontal. Clic derecho. Perdón, doble clic en la división. Entonces, vean, aquí dice, el día 959 es el 16 de agosto de 1902. El día 1299 para Excel es miércoles 22 de julio de 1903. Porque él comienza su día 1 en el 1 de enero de 1900. Entonces, nos ha convertido a fecha, ¿verdad? Lo que hice fue copiar, ¿verdad? Estos mismos números para identificar qué es lo que interpreta como fecha Excel. En la siguiente categoría tenemos hora. Voy a seleccionar estos. Aquí muy probablemente no nos va a convertir esto en hora. Allí simplemente, ahí no nos identifica esos números, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que darle un formato hora. ¿Y cómo queremos el formato hora? Si lo queremos con hora, minuto, segundo. Hora, minuto, segundo y que nos dé la MPM o una hora en formato de 24 horas. Aquí no nos lo dio, pero vamos a hacerlo manual y le voy a simplemente, voy a ponerle dos puntos, 11, dos puntos, 11. Para nosotros son las 11 y 11, ¿verdad? Entonces 78 sí es algo que no existe, pero 12.08. 1106, 1308. Aquí yo las estoy escribiendo manualmente, porque números así, si no los va a poder interpretar. Entonces, para las horas, vamos a escribirlos. 1451, 1209, 903, 806, 1041. Eso lo he digitado yo. Cuando yo ya tengo horas digitadas, selecciono la categoría hora
Y allí puedo ver, ¿verdad? ¿Cómo quiero yo representar la hora? Aquí me da la muestra. Selecciono el otro tipo y aquí me da la muestra. Selecciono. Por ejemplo, selecciono este. Y ahí está, ¿verdad? Yo aquí yo le había digitado 1409. Pero en un formato de AMPM son. No, le había puesto, aquí le había puesto, ajá, aquí le había puesto 14:51, que es la hora 14 en formato de 24 horas. Entonces ahí depende cómo queremos el formato, representarlo como AMPM o con el formato de 24 horas, ¿verdad? Ahí nos va a aparecer la hora 14. En el siguiente tipo, porcentaje. Con porcentaje nosotros debemos de tener como especial atención porque voy a seleccionar el otro rango de números, porque lo que hace que cuando aplicamos porcentaje, que también lo podemos aplicar desde este icono que está aquí arriba, recuerde que también lo puede aplicar de acá. Pero lo que hace, vea, es que el número que ya está en la celda lo multiplica por 100. Entonces habría que tener cuidado, ¿verdad?, al aplicar el porcentaje. O sea, nosotros tenemos que tener ese cuidado de formatear quizás primero antes el rango de celdas a porcentaje, porque ya sabemos que cuando haya un número lo va a multiplicar por 100. Entonces ahorita nos va a quedar un número súper grande, ¿verdad? Porque como estos números los va a multiplicar por 100. Veamos, es como la única opción que tenemos de cuántos decimales deseamos, ¿verdad? Entonces allí tal vez si nosotros le pusiéramos, aquí igual lo voy a hacer manual. 13.88. Ahí me lo aproximó, pero eso igual ya saben ustedes. Acabamos de ver cuántos decimales queremos, ¿verdad? 13.27. Ahí me está dejando uno. Automáticamente me lo está dejando en uno. 13.41, 14.53, 10.70, 14.45. 11:45. Pero si yo quisiera tener más decimales, también podemos utilizar estos iconos que están acá. Disminuir decimales no me muestra decimales. Este icono dice que nos aumenta los decimales. Este icono los aumenta y este icono los disminuye, que es lo mismo que podemos venir a hacer acá. Solo que lo quiero en porcentaje ahora. Entonces, consideremos siempre, ¿verdad?, que nos va a multiplicar esto por 100, esas cantidades, las va a multiplicar por 100. Lo voy a dejar así nomás por efectos de ejemplo. La siguiente categoría es que tenemos fracción. Voy a seleccionar estos otros números. El 1. Fracción. ¿Cómo quiero el tipo? Allí no vamos a ver el cambio porque como son números enteros. Pero digamos que a este ya no lo quiero en porcentaje, aprovechando que estos números yo los escribí en decimal. O puedo hacer algo. Para dejarlo así, le voy a insertar una columna. Voy a copiar estos mismos números para que estos queden así. Y a estos números ya no los quiero como porcentaje. Los quiero como general. Así como yo los escribí. Ahora sí va a ser más fácil porque si hablamos de números de fracción, pues obviamente los enteros no vamos a ver efecto. Entonces, estas sí son fracciones. Porque hay un número entero y hay una fracción, hay un decimal. Entonces, en la fracción, vea que ahora sí podemos ver cómo queremos representar las fracciones. Hasta un dígito, un cuarto, dice. Aquí podemos observar que en la celda dice que son 13 enteros, 7 octavos. En la barra de fórmulas puede observar que está la parte decimal. Y así puedo ir viendo. 13, un cuarto.
es igual a 13.27. Discúlpenme un ratito, solo un minuto, me tengo que levantar porque tengo que conectar esta cosa. Solo, perdón, un momento, solo un minuto. Perdón, muchas gracias. Entonces decíamos que así es como podemos trabajar si queremos representar nuestros números en fracción. El siguiente es si queremos representar los números en notación científica. Por ejemplo, voy a tomar este RAM. Aquí estamos hablando de 1170, aquí estamos hablando de miles. Cuando se representa en científica es porque nos va a decir que las cifras que están después del 1000 son 3, entonces muy probablemente nos va a decir 1 por 10 a la 3 o 1.173 por 10 a la 3. O veámoslo, ¿cuál es el efecto? Selecciono los números, científica. ¿Cuántos decimales, verdad? Por eso me está dejando solo 1.17 por 10 a la 3. Es decir, este 3 lo que indica, le voy a presionar aceptar, es que tenemos tres números después del punto, ¿verdad? Ahí solo va a depender que nosotros seleccionemos, como yo me quedé con dos decimales, me muestra dos decimales. Entonces aquí está. En la celda podemos observar la el formato de notación científica. Pero aquí en la barra de fórmulas podemos ver el número entero. Texto, pues estas celdas, dice, con formato de texto, se tratan como texto, incluso cuando se encuentre un número en la celda. La celda se representa exactamente como se introdujo, es decir, que si yo me traigo estos mismos números, voy a subir esto. Sus controles de Zoom son un poco molestos a veces. Voy a seleccionar. Pero no, esto. Voy a copiar estos números acá, pero le voy a cambiar el formato. Le voy a poner texto. Entonces, mire cómo se comporta. En verdad, no es que hayan dejado de ser números. Ya ustedes saben que si estos números me los ha alineado a la izquierda, es porque probablemente Excel no me los ha tomado como numéricos. Recuerde que el formato es simplemente una apariencia. Entonces, no han dejado de ser números. Simplemente se están visualizando, están aparentando ser textos. Disculpe, yo tengo ahí una pregunta. Sí. Buenas noches. En el caso de esa celda que tenemos en formato texto, y tal vez yo no me he dado cuenta que esté en formato texto, y estoy haciendo, yo digo, para que me lo vea como número, yo en mi lógica, uy, creo que ya usted nos explicó, ¿verdad? Pero yo lo que hacía era, le voy a alinear a la izquierda. Con hacer ese proceso manual, ¿ya Excel lee como número nuevamente o solo se queda siempre como texto? Fíjese que no ha dejado de ser número y una manera de comprobarlo es que yo voy a hacer una operación súper básica. Por ejemplo, le voy a sumar uno. Entonces no ha dejado de ser número. ¿Sí? Simplemente me ha cambiado la apariencia. Y si yo hiciera una sumatoria de toda la columna, me lo va a hacer. Si nosotros hiciéramos una sumatoria, aquí está, mire, en la barra de estado, bueno, voy a hacer la suma aquí, porque en la barra de estado también Sí. podemos ver la suma, pero la voy a, ahí está. Okay.
Entonces, como decíamos, que el Gracias. formato, sí, simplemente es una apariencia, ¿verdad? Entonces, igual, ¿cómo nos podemos dar cuenta qué formato tiene? Yo lo veo acá y dice, ah, estos son números, pero veo que están en formato texto. Usualmente no trabajamos los números así, ¿verdad? Los números casi siempre les damos algún tipo de formato, ¿verdad? Pero no están dejando de ser números en ese momento, simplemente han cambiado su apariencia. Perfecto, gracias. El siguiente especial no lo vemos en este, porque es para, y que son formatos especiales útiles para un seguimiento de valores de listas y de bases de datos. No abordamos bases de datos en este tema. Personalizada, aquí hay muchos tipos. El general, que ya sabemos cuál es su comportamiento. Si, por ejemplo, aquí tenemos un número cero, ¿verdad? Aquí usualmente nosotros si queremos hacer una personalización, usualmente lo hacemos acá y eso casi siempre lo hacemos con algún formato de número. Eso nos lo decían en el video del tema de la plataforma. Por ejemplo, estos mismos números los voy a trabajar aquí. Los voy a copiar y los voy a pegar. Entonces, si aquí en personalizada yo elijo este cero, que esto me está representando kilómetros. Entonces, ¿qué hago? Para que no deje de ser número, yo aquí en este cero doy un espacio, escribo una comilla y escribo kilómetros. Cualquier unidad, gramos, onzas, la unidad que sea. Yo digo, después del número, quiero que aparezca un km. Y aparece. Y no ha dejado de ser número. ¿Qué pasaría si yo hago esto? 1173 espacio km. 1337, bye. Ahí, Excel me ha. Perdón, Delmi, ¿pudiera hacerme el favor de repetir la última acción porque no la entendí muy bien? La última La, acción de. donde puso los kilómetros, no me fijé bien cómo lo hizo, porque a Claro. veces sí me interesa, quizás no en kilómetros, pero en otra, Exacto. ponerle algo más. Ajá, por favor. Así es, en otra unidad de medida. Solo voy a terminar esta porque voy a regresar justamente a lo que acaba de consultar. Voy a repetirlo. Pero solo voy a terminar esto. Excel en este momento me ha identificado un patrón y muy probablemente yo esto necesito. Entonces lo que voy a hacer es, ya no sigo escribiendo, cuando me da la sugerencia, presiono Enter y me ha hecho el relleno. Si yo quiero hacer aquí una suma, en la barra de estado ni siquiera me muestra la suma. Yo le digo, quiero una suma de esto. Y me da cero, cosa que no es así, ¿verdad? Pero si yo sumo esto, ya lo veo aquí. Me lo está tomando como número. Entonces digo yo, ah, ok, esa es la suma. Porque yo no puedo combinar ingresando directamente a la celda un número y un texto. Porque ya se fijó usted que automáticamente me lo alineó a la izquierda. Eso indica que para Excel eso es un texto. Por eso es que hacemos esto. Y justamente ahorita, compañera, se lo repito. Porque si yo hago esto, no me per esto, sino, esto sí ya no es numérico. Porque yo he combinado. Pero cuando lo hacemos por medio del formato, selecciono, ¿verdad? Lo voy a hacer otra vez aquí. Y voy a ponerle otras unidades. Estos mismos números los voy a copiar y pegar aquí.
Y a estos números les voy a agregar una unidad porque yo quiero que se comporten como número, no como. Entonces me voy a personalizar, me voy a la opción de 0 y aquí edito después del 0, doy un espacio, abro una comilla y le escribo la unidad cualquiera, el texto cualquiera que yo deseo acompañar a ese número. Digamos que son, como traemos un ejemplo de ventas, ¿verdad? Digamos que son puntos. Este texto lo vamos a agregar a estos números. Pero en verdad, esto sigue siendo numérico. Y aquí está la suma. No sé si quedó claro, compañera, que nos preguntó. Sí, muchas gracias. Ahora sí. Muy Yo bien. lo que quiero saber, perdónenme, es y en ese formato personalizado, no sé si vi bien, o sea, hay algunos predeterminados, por ejemplo, había segundos, en ese especial, perdón, en ese formato especial. En estos. Ajá, Ah, ¿sí? sí, ya vamos a llegar a esos. Ah, Ah, justo. okay, gracias. Sí, justamente vamos a ver algunos. Y de hecho, veámoslo ya, ¿verdad? Porque si se fijan, esto no viene de manera predeterminada. Esto es lo que yo acabo de escribir. Entonces lo agrega. El KM yo lo acabo de poner Es así. cierto. Y el puntos abreviado yo lo acabo de poner. Entonces esto se ha agregado porque yo lo he agregado. Pero hay unos, como usted decía, que están predeterminados, que son todos estos de arriba. Y yo, por ejemplo, aprovechando que tengo esta selección y selecciono este tipo personalizado, aquí está la muestra. ¿Qué es lo que va a hacer? Agregármele dos decimales. Voy a presionar aceptar. Sí, Marvin, adelante. Sí, una preguntita más. Le veo que en lo que usted ha trabajado, que le ha autoguardado esta parte, tiene ahí entre comillas rojo. ¿Será posible que usted pueda agregar como un tipo de rango, por ejemplo, que todo aquello que marque abajo de 1173 me lo marque en rojo en automático? Formato ¿O es personalizado. en otro formato? Donde me ponga un rango, digamos, todo número abajo de 1173 lo marque en rojo y todo número arriba de 1173 quede normal en negro. Fíjese que hay una forma que es mucho más fácil que hacerla en el personalizado, que de hecho es un tema que vamos a ver más adelante. Podría intentar tomando un formato personalizado y, por ejemplo, vale, este formato lo que hace es que nos pone el separador de miles, ¿verdad? El separador de, allí ustedes pueden ver la muestra. Si yo le doy a aceptar, pues eso es lo que hace, ¿verdad? Si yo sigo avanzando y selecciono este, por ejemplo, vean lo que va haciendo el formato. Ahí le va dejando la muestra. Miles con decimales. La otra, ya tenemos dos cosas. En esta separación dice que va a dejar los positivos como normales y los negativos los va a representar con un signo menos. Entonces, si yo, por ejemplo, le dejo aquí menos 1173, pues lo va a dejar así, ¿verdad? Porque ese es el formato que he seleccionado. En este otro formato, que eso ya los trae Excel, ¿verdad? Dice que va a dejar de color rojo los negativos. Y en efecto, eso es lo que ha hecho. En el otro formato, simplemente lo que va a hacer es agregar decimales. Vea la diferencia entre este y este. Aquí no está agregando decimales.
Aquí sí nos va a agregar decimales y ahí está la muestra. Pero no lo va a poner rojo. Este sí lo ponía rojo, los negativos. Este simplemente nos va a dejar el número negativo. En el otro, pues vaya viendo usted que los positivos le va a agregar separador de miles, decimales, y va a poner en rojo los negativos, le va a poner el separador de miles y le va a poner decimales. En el siguiente formato, cuando ya tengamos dinero, ¿verdad? Le va a aplicar el signo de dólar y el negativo, solo que mire cómo le deja el negativo. Así es el formato predeterminado. Y aquí se comporta casi lo mismo, lleva como casi la misma lógica. Lleva los positivos cuando hay dinero, cuando hay un signo de dólar. O más bien se lo aplica, en el caso de que no lo tenga, se lo aplica. Y deja en rojo los negativos. Luego está el otro formato, que simplemente ya usted va comprendiendo de que los positivos los deja como en normal, usando el signo de dólar, separador de miles, decimales, y para los negativos simplemente le asigna el signo negativo, se lo deja. En el otro, ya sabe cuál sería la lógica, cuál sería el comportamiento. Signo de dólar, miles decimales y en rojo, los negativos. En el siguiente, por ciento, ¿verdad? Aquí ya vamos con porcentaje. Y esto, pues ahí ustedes lo van, y esto igual es notación científica, que es lo que acabamos de ver. Me voy a saltar estos. Porque son los que acabamos de ver, de porcentaje, de exponenciales. Veamos esto. Simplemente nos va a dejar cualquier, o sea, nos va a dejar el dato como se ingrese. Y lo mismo con esto. Y estos también me los voy a saltar porque ya vimos en qué, de qué forma podemos ver las fechas. Pero me quiero detener un poquito aquí. Claro, si yo selecciono esto, como esto no lo puede convertir a fecha, pues por eso es que no, esto como es un signo, es una cifra de dinero, entonces esto dice no lo puedo convertir a fecha. Pero sí me voy a detener un poquito aquí, porque quiero que veamos algo. Voy a aprovecharme de estos números y voy a seguir avanzando hacia acá. Voy a seguir avanzando, voy a pegarlos aquí. Y voy a aplicar el que les dije que era este, que me quería detener aquí. Día, mes, año, aquí está la muestra. ¿Qué sucede si yo escribo otra D? ¿Qué sucede si escribo otra M? Miren lo que pasó. Vio la diferencia. Una M, un dígito para el mes. Dos M's, dos dígitos para el mes. Tres M's, tres dígitos para el nombre del mes. 4 M's, el nombre del mes completo. Otra D, el día abreviado. Otra D, el día completo. Entonces ustedes pueden hacer estas modificaciones en el caso que lo quieran. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que acepta? Una letra. ¿Cuánto es lo máximo que acepta? 4 letras. Si le quito una Y, si le quito otra Y, me deja el año en 2 dígitos. Si le dejo 4 Y, me deja el año en 4 dígitos. Entonces ustedes pueden cambiar el número de dígitos como quieren representar sus fechas. Es un poco raro, pero quería detenerme un poquito en eso para que también usted supiera que puede hacer ese tipo de modificaciones.
Y vean que como lo personalicé, aquí se agregó al final, porque he personalizado ese formato. Igual me voy a saltar los demás, y aquí igual me voy a saltar estos porque ya vimos cómo, si nosotros queremos el formato AMPM o queremos un formato de 24 horas, minutos, segundos y eso. Este simplemente casi siempre representa textos, pero me voy a saltar porque aquí están representados en los otros formatos. En este tipo de formato da como si nos contabilizara, como si nos sumara la hora, ¿verdad? Como si hiciera una suma de horas. Eso es lo que hace en ese formato, que usualmente cuando son horas los representamos como en una hora tradicional, pero me quiero detener un poquito también en este tipo de formatos. Y lo que voy a hacer es sacarlo. Voy a seleccionar este tipo, voy a dar cancelar y digamos que lo voy a poner por aquí para que lo veamos un poquito más detenidamente, cómo es ese tipo de formato. Está indicando que si ustedes se fijan, hay como una separación con puntos y comas. Aquí está indicando que si en una celda nosotros ingresamos un número positivo, pero negativo, un número cero o un texto, ¿cuál es el formato que le va a dar? Aquí está diciendo que igual le va a dar un formato de miles. Aquí le va a dar igual un formato de miles, colocando el signo menos antes del dinero, por ejemplo. Si es cero, dice que le va a asignar un guión. Y si es texto, pues simplemente lo va a dejar comportarse como texto. ¿Cuál es la composición de esto? Esta primera sección, antes del punto y coma, representa los números positivos. La otra, después del punto y coma, representa los negativos. La otra, después del punto y coma, representa los números ceros y la otra representa los textos. Entonces, ¿qué sucede si yo voy a traerme estos mismos números? A pegarlos aquí y voy a darles ese formato, justo ese, a ese rango seleccionado le voy a dar ese formato, este. Positivo, aquí no está diciendo que le va a agregar decimales, no está dentro del formato. Si yo pongo el negativo menos 1173, pues mire dónde me pone el negativo. Si este fuera un número cero, mire cómo deja el número cero, porque así dice el formato que lo va a dejar. Y si yo aquí escribo un texto, simplemente lo identifica como texto. Entonces, esas son, como también ese tipo de formato predeterminado, que podemos utilizar en el ingreso de una sola celda. Y los otros tipos son muy parecidos, solo que nos vamos fijando como en el formato, ¿verdad? Y perdón, una pregunta. Y en ese formato especial que acaba de glosar la lectura de todo eso, ahí como está diciendo que va a dejar el texto como tal, eso no se puede usar para una sumatoria de datos, ¿verdad? Fíjese que ahí sí tampoco, porque ya sabemos cuánto suma esto. Suma 12.803. Entonces, mire la suma cómo ha cambiado aquí. Ajá, entonces no, ¿verdad? Se comporta como texto y por supuesto ya, o sea, esto ha dejado de ser numérico. Ah, ok. Ahorita porque lo estamos ejemplificando con un rango. Pero digamos que ustedes en una sola celda. Lo vi a la izquierda, perdón, por eso pregunté. Ah, correcto. Entonces, digamos que... Entonces, profe, disculpe, solamente reconocería directamente todo lo que todos los números, ¿verdad?
Sí, correcto. Okay. Esa es mi pregunta, que en ese formato sirva a reconocer todos los números y los va a sumar. No importa que haya un texto entre medio. Ajá, no importa, porque O viene. Esa sea, era mi a pregunta. lo que se refiere es de que no da error la suma. Eso no da error, ¿verdad? Exactamente. O sea, Ah, yo ok. selecciono, por ejemplo, hago la suma y ahí no Ah. importa que esté la interrupción del texto, ¿verdad? Excelente, esa era mi pregunta. Sí, Ah, sí. ok. Sí. Solo que, Gracias. por supuesto, la suma ha cambiado, ¿verdad? Respecto a Sí, lo... porque hay un número menos. Pero, o sea, el texto no le resta ni le suma a la Exacto. operación. Eso es lo importante. Exacto. Y Ok. sobre todo, quizás ese tipo de formatos es utilizado cuando en una sola celda vamos a ingresar algún tipo de dato, ¿verdad? Que en una sola celda vayamos a ingresar cualquier tipo de números positivos, negativos, ceros y textos, ¿verdad? Así es como lo va a reconocer. Entonces, si yo vuelvo a seleccionar y aplico, por ejemplo, otro formato, vamos a ver cuál es la diferencia de este. Simplemente no tiene el signo de dólar, ¿verdad? Se lo va a quitar. En el otro tipo de formato, igual podemos tener, nos agrega el signo de dólar, ¿verdad? Y digamos, simplemente nosotros nos vamos fijando cuál sería como la diferencia que van teniendo. Y recuerden que la única diferencia que a veces está entre uno y otro es cómo va a representar los ceros, cómo va a representar los negativos, si queremos un signo de dólar o no lo queremos. Simplemente así lo va a representar, ¿verdad? Por supuesto, el formato personalizado es sumamente útil, mas quiero, si bien es cierto, estos otros son un poco más comprensibles y más lógicos, algunas veces generan también un tipo de duda, algún otro tipo de duda. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la alineación, compañero que nos preguntó, no crea que lo ignoré con respecto a lo de, dijo, y si yo quiero un número, y yo le contestaba, más adelante vamos a ver un tema en el que es mucho más fácil formatear números o formatear celdas, que cómo quiero yo dependiendo de una cantidad, de un rango de números. O sea, quiero que sean rojos los menores a tal número y negros los otros números. Entonces vamos a llegar a una opción que es un poco más fácil, ¿verdad? Me voy a pasar entonces a la alineación. Y alineación del texto, esto usualmente lo usamos ya cuando tenemos como texto, ¿verdad? Quizás me voy a pasar para acá, por ejemplo, aquí, estos mismos los tenemos, estas mismas alineaciones y estas mismas opciones de controles de texto las tenemos aquí, donde está esta sección de alineación. Que si queremos dar sangría, recordemos que la sangría es la separación, o sea, si yo le doy sangría, me he quedado en la celda B3. Entonces, digamos que si yo le doy esa sangría, esa es la diferencia, ¿verdad? A veces nos estamos matando, pero si es que el texto está justificado, ¿verdad? ¿Y por qué me aparece hasta allá? Es porque hay que venir a revisar la sangría, ¿verdad? Dos, por ejemplo, y ya vean ustedes la diferencia entre dar una sangría al texto en la celda. Control del texto, ajustar texto cuando, por ejemplo, solamente tenemos un espacio como este y no podemos hacer esta columna ni más ancho, no se puede. Porque en algunas ocasiones se necesita, así es el ancho, así es como tiene que quedar. Entonces, por ejemplo, yo escribo, aquí voy a agarrar este nombre grande, dice Geraldine Claribel Quintanilla Guardado. Pero se pasa y no queremos que se pase. Entonces, y no es prohibido hacer esto más ancho, porque aparte que no se puede, porque si queremos imprimir no podemos hacerlo más ancho. Entonces,
¿Qué pasa con este control? Que es el equivalente a este icono. Estas opciones son las mismas que encontramos acá. Ajustar texto hace precisamente eso. Ajusta el texto a una sola celda. ¿Qué diferencia hay? Vean que se desactivó el reducir hasta ajustar, pero si yo desactivo el ajustar, activo reducir hasta ajustar, mire cómo queda. Y no hemos cambiado el tamaño. Simplemente lo ajustó. Y en combinar celdas lo voy a ocupar aquí. El combinar celdas lo voy a usar aquí. Voy a seleccionar las celdas y combinar celdas es iguales, las mismas opciones que tenemos acá. Combinar y centrales son las mismas que acabamos de ver en el cuadro de diálogo. Combinar y central. De varias celdas hizo una sola. Y luego la dirección del texto. Puede ser que en algunas ocasiones los textos los necesitemos con tipo de dirección. Por ejemplo, más bien quizás esta orientación. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le dejo esta orientación de 45 grados? Se comporta así. Y si yo quiero una alineación de 90 grados, o sea, ustedes pueden girar entre los menos 90 y los 90. Y se comporta así. Que son las alineaciones del texto. Y algunas veces se necesita hacer eso por la necesidad de que no queremos que la columna sea más ancha, sino que tiene que ser así tan delgada. Entonces, está bien hacer una solución de la orientación de los textos. En la fuente no hay mayor novedad y quizás me voy a quedar hasta acá porque estas opciones de fuente son como bastante básicas y muy parecidas a las de otros programas en el que podemos cambiar tipo de letra, estilos, tamaños, subrayados, colores, efectos, ¿verdad? Entonces, voy a quedarme hasta aquí porque tenemos compromisos a las 8 también, ¿verdad? Otras clases y ustedes pues también tienen compromisos. Muchas gracias por su asistencia. Les espero mañana a las 7 de la noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches. Feliz noche.